Primero siento que esos seis vecinos que se manifestaron eligen el lugar inadecuado para hacer, no corresponde, yo no voy a la casa de ellos a quejarme cuando ellos tienen malas conductas, como las tienen esos vecinos en particular, algunos con el resto de sus vecinos, pero tenemos que organizar, como decía una vecina recién, el sistema de salud. No estamos satisfechos, ninguno de los vecinos pilarenses, ni los que gobernamos, ni los que reciben el servicio, con la cantidad y calidad de prestaciones médicas que tenemos. Nuestra obligación es cuidar, primero, la mayor cantidad de vidas que pueden estar en riesgo o inadecuadamente atendidas, y eso a veces es terapias intensivas, cama de anestesia, neonatología. Ese es el primer lugar en el que tengo que cuidar, más que en una salita. La discusión sobre si una salita tiene que tener una enfermera a las 3 de la mañana es una discusión dura, incómoda, pero importante que demos. Una enfermera no va a resolver una situación de riesgo de vida. O sea, si vos vas a la salita a las 3 de la mañana, una enfermera no te lo va a resolver. Tenés que ir a un hospital. Entonces, esa enfermera o ese médico. Claro, lo que ellos no quiero contención, quiero cuidado de la salud. No quiero poder decirle, che, andá, tomá, medí la temperatura si tenés una hemorragia. Tenés que estar en un hospital. Lo que ellos comentaban es que para ir a Delviso tardan un montón de tiempo. Pero es la misma realidad que tienen vecinos en todas las. Tenemos 350 kilómetros cuadrados, 33 salitas. ¿Sabes los vecinos de Parque Irízar o de Celaya lo que tienen que avanzar? Entonces, entiendo que cada uno quiere tirar la sábana para su lado. Mi obligación es poner al médico en el Falcón, en el Sanguinetti, en el Meissner, donde más necesidades hay. Y en las salitas que estamos abriendo, en Alberti, en Derqui, las salitas que son pequeños hospitales, porque tienen cama de internación, en Villarrosa ya las tenés, laboratorio, diagnóstico por imágenes. O sea, hay que organizar el sistema de salud. El sistema que tenemos no es adecuado para lo que los pilarenses necesitan y no hay que defender la situación de cada barrio sin pensar en la estructura de todos los demás. ¿Piensan en la equidistancia, por ejemplo? Claro, por eso tenemos que repensar dónde están ubicadas las salitas. Cada uno quiere proteger su salita porque la consiguió hace 10, 15 años. Y si hoy hay más población en otro barrio, ¿cómo hago para resolver? El vecino de los cachorros que tiene la salita al lado está feliz de tenerla al lado. Ahora, el que está a 42 cuadras y que tiene que ir a esa salita, prefiere que esté en otro lado. Bueno, ¿cómo resolvemos esas tensiones entre todos de pensar un sistema que mida con relativa equidistancia los centros de salud que tenemos? Por ahí Pilar tiene que tener 15 centros, 20 centros o 25, 30. Los números habrá que verlos según la población que vayamos identificando barrio por barrio, bien atendida, con que cada centro de salud tenga un radio de influencia donde conoce a esas familias, tiene las historias clínicas de esa familia, hace prevención y cuidado adecuado, y que la gente que tiene una emergencia vaya a acudir al sistema de emergencias donde le podamos dar una respuesta. En muchos casos no te podemos dar una respuesta en una salita con una enfermera abierta a las 3 de la mañana, y para eso tenemos que cuidarte más diciéndote, anda al lugar donde te podemos cuidar. ¿Ya se sabe quién va a estar a cargo de la dirección del Hospital Sanguinetti? No, estamos en un proceso de analizar los buenos recursos humanos internos que tenemos, analizando gente de afuera, pero los cambios que estamos haciendo con Mariela Paz en el equipo de salud tienen que ser cambios que al final del día el vecino lo sienta en una mejor atención, en el Sanguinetti, en las salitas, así que vamos a un proceso de tratar de lograr que estos 2 años, con la nueva maternidad, las 3 UDIs que van a estar funcionando de complejidad intermedia en Villarrosa, en Derqui, en Alberti, tengan los servicios que queremos tener, y lograr que el servicio de guardias permanentes en los lugares que tengamos impliquen médico generalista, impliquen pediatra las 24 horas, impliquen psicólogos, ginecólogos, médicos especialistas distintos días de la semana. Pero vamos a estar invirtiendo con la provincia 300 a 400 millones de pesos en los próximos 3 años en mejorar la atención primaria. Eso va a cambiar la manera en que el pilarense se siente cuidado y atendido de una manera adecuada y responsable, y no simplemente con, a veces, armar una estructura que no tiene ni la cantidad ni la calidad de servicios que necesita. ¿Por eso también se cambió la directora de atención primaria? Estamos en un proceso de hacer muchos cambios. Esos cambios lo anuncié hace casi un mes. Este segundo semestre va a venir con muchos cambios en la estructura de gobierno para tratar realmente de mejorar algunas áreas críticas. Tenemos que ir cambiando cuestiones en distintas áreas. Lo sabemos, por ejemplo, en habilitaciones. Hemos hablado con Guillermo. Hay que cambiar la normativa y cambiar todo el proceso y funcionamiento de eso. Tenemos que mejorar las guardias de una manera crítica. No puede ser a veces que estés 2, 3, 4 horas en alguna espera de guardia sin la atención que te mereces. Bueno, ¿cómo vamos a ir logrando eso? Con la gente adecuada, con la infraestructura adecuada y con los procesos adecuados. Se trata del lunes. ¿Qué posición tiene el Ejecutivo? Una posición de tratar de entender que hay muchísimos barrios, nuestros problemas de cableado aéreo, de problemas de visibilidad o de molestia, claramente son distintos en el centro que en la periferia. Un problema en Pilar Centro, uno puede mirar por todos lados la cantidad de cables. Ahora, te vas a lugares más alejados, puedes estar en el fondo de Celaya, de Fátima, de Derqui, y no hay ni siquiera servicios. Exigirle que tengan que ir con cable subterráneo una prestadora de servicios en un barrio de los 196, puedes enumerar 100 barrios que no tienen casi servicios de prestación, requiere que le hagamos más fácil a algunos prestadores poder entrar con una estructura de costos razonable. Tiene que ser distinto el tratamiento de los barrios periféricos que de los centros, el centro del Viso, el centro de Pilar. Así que queremos dar esa reglamentación y ordenarlo adecuadamente, pero tener normas que no se cumplen es lo más insano para una sociedad. Decir que tiene que estar soterrado y que cualquier vecino de todo Pilar pueda mirar para arriba y ver cables por todos lados es engañarnos a nosotros mismos. Si tenemos una norma, vamos a cumplir. Y si no la vamos a hacer cumplir, modifiquémosla, deroguémosla. Entonces, una de las discusiones que tiene que darse Pilar es la de sinceramiento de qué con
qué estructura de cableado queremos tener los servicios. Hoy todos los vecinos quieren internet, quieren tener acceso a servicios en unos casos de cable o de datos. Hay una separación clara donde no hay que bajar la guardia, que es en el tema eléctrico. En el tema eléctrico tenemos que seguir cuidando y algunos vecinos confundieron esto pensando que era una situación que permitiría que la prevención que hubo en su momento respecto del PVC, los transformadores y demás, cambiara. Esto no modifica nada la situación eléctrica, modifica solamente la de prestación de servicios, de cable, de telefonía, para ir ordenando algo que está absolutamente desordenado y que Pilar necesita tratar de mejorar, no solamente por cuestiones de ordenamiento urbano y territorial, sino de prestación de servicios.